Luego de que Pedro Pablo Rodríguez, secretario general del sindicato Victoria de Durango, se quejara de las negociaciones en torno al incremento salarial que hizo Jorge Sánchez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, este último líder aclaró que la inconformidad es válida y se replica en todos los sindicatos. Sin embargo, los llamó a tomar en cuenta que se llevaron a cabo otras negociaciones para beneficiar a los trabajadores. Es válido que se quejen ellos, tanto el del Victoria Durango como el del Citram. Aquí lo que hay que aclararles a los trabajadores, que los que negocian y revisan el contrato colectivo es el sindicato mayoritario. ¿Sí? Ya conforme a lo que ellos puedan pelear o puedan negociar, ya es muy aparte del ayuntamiento. ¿Sí? A lo mejor no conformes, pero sí también conscientes, y nosotros queremos dejar saber que lejos de que conseguimos las 2 décimas del aumento, conseguimos también lo que fueron las nivelaciones, fueron recategorizaciones, fueron sindicalizaciones, fueron plazas de nueva creación, que también dentro del contrato le genera un costo muy grande al ayuntamiento, porque el hecho de que un trabajador quede sindicalizado ya es prácticamente que se le vaya a su quincena 786 pesos más por ser sindicalizado. Generen a eso, que tienen derecho también a lo que son uniformes, paquetes navideños, todo lo que lleva el contrato colectivo, que es del Día de la Madre, útiles escolares, también es un costo para el ayuntamiento. Recordó que este año no se modificó el contrato colectivo, pues estas negociaciones se harán el próximo año, donde se buscará otro incremento salarial y las vacaciones dignas para los trabajadores municipales de los 3 sindicatos. En el tema de lo de las vacaciones, nosotros los tocamos nada más en un sentido, que eran lo que cubrir los interinatos de los trabajadores que salen de vacaciones. Y en el tema de lo que nosotros estemos negociando es el año que entra, porque este año nada más revisamos contrato, que fue tabulador y nada más. El año que entra sí se negocia lo que es el contrato colectivo, donde se negocia cláusula por cláusula, y es donde nosotros podemos todavía luchar por un mejor aumento y más para que vayan directamente las que busquemos a las cláusulas que manejamos dentro del contrato. Con imágenes de Raúl Vargas, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.